tuvimos una socialización del informe, el cual pues verifica algunos hallazgos dentro de la auditoría que estamos comenzando a hacer en lo que es en el hospital departamental del municipio de San Marcos. Pues la verdad es que se encontraron algunos hallazgos y ese es nuestro trabajo, pues ver lo que directamente podemos encontrar y ver de qué forma podemos reparar los daños que podemos encontrar o hallazgos que se puedan encontrar para que la ciudadanía esté más segura de la forma que se están manejando los fondos dentro de nuestros gremios, ya pueden ser de corporación municipal o cualquier otra organización. ¿Qué sigue después de esto, después de esos hallazgos que se encuentran en el hospital? ¿Qué es el papel que va a jugar la comisión? Pues la comisión, ayer, como decimos, como dije antes, es un principio. Después de esto viene que si la persona que pueda ser implicada en algunos hallazgos tiene documentación para desvanecer los hallazgos negativos que de alguna manera se encuentran ahí, pues darle la oportunidad pues para que ella pueda justificar algunas cosas y poder presentar ya, elaborar un nuevo informe más detallado para poderlo presentar a la ciudadanía en general, posiblemente nunca cabildo abierto. Queremos estar seguros de lo que vamos a presentar, que no sea algo terciado a ningún lado, sino que nuestro trabajo es irnos con transparencia y directamente pues sin afectar a demás personas, ¿verdad? Porque nosotros entendemos la dignidad de cada persona, pues merece respeto y de alguna manera hay que dar la oportunidad para que pueda justificar y de alguna manera pues poder poner las cosas en claro. Ahora bien, ¿cuáles son directamente las personas que salen más implicadas en este informe? Si nos podía detallar. Bueno, como el informe ha sido prácticamente un poco amplio, en este caso solamente encontramos a Sandrita Peña, quizás con algunos, tal vez no de fondo, sino de forma, algunos hallazgos, pero de todas maneras yo la felicito por la valentía de hacerse presente, aunque ella sabía que por rumores ella salía bastante implicada en esto, pero de todas maneras ella puso sus puntos de vista ayer y esperamos en la oficina posteriormente tener un diálogo con ella más amplio y poder nosotros, como ya dije antes, rectificar algunas cosas. Por el otro lado, estaban ahí con un problemita también los de la turnosidad, donde tenían algunas quejas, algo otros compañeros, cuatro que directamente dicen que no es legal, pero de todas maneras nosotros posteriormente tenemos una reunión para ver, yo creo que vamos a tener el abogado de derechos humanos en el hospital para averiguar eso.